Yeah, yeah. I wake up, my days feeling numb. Tank filled, I'm hand killed with the thumb. Slow days on my own way to the grave. Fast days, we don't slow down on the bump. See me down, under, up, down, slam down with the thunder. Ice cold moves, blue hot like the summer. Riding in 100 times, still when the box locked up. Going up till we run it. It's me, first the universe running. We done 100%, the game zip, that's nothing. Whatever, if y'all can't stomach the work, you won't sell me your words, you keep running. Get a taste to the falls, hit the walls on the daily. Pacing phases to my face, nothing faze me. Besides a lot of things on my mind, I need to say. Bit afraid, so I guess they can wait just another day. Think I might be A-okay if I wait just another day. I got to tell you, getting blinded by the lights. I got to tell you, by the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you, yeah. Forgot to tell you, I got to tell you. I ain't tryna make no promise. Not nothing that could weigh down conscious. Pay the bills and rest fill pockets. Still sometimes you be obnoxious. Just want it different when I'm having you around me. All night, no sleep, we down here. Whenever we hear no problems. Losing track of time till it finds us. Down with you till I make me a thousand. Why you pick your fence, pool house lounge? Yeah. Sounded good to me if you round with it. I kill the demons, we hit the ground running. My stress gon' need a vest round the chest. Reshape my world in 7 days or less. On the chase like the days chase ice cream trucks. Got us moving fast, but it's never enough. Yeah, I know that the weather was rough, but it won't stop us. Yeah, there's never enough. I got to tell you, getting blinded by the lights. I got to tell you, by the chaos in my mind. I got to tell you, all these nights we're not together. Forgot to tell you.
Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. El Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Estoy pensando, Mario, que un partido como el de hoy requiere de jugadores como Thomas Müller para definirse. Y tenemos que destacar las cualidades de este jugador. Van a ser muchas, principalmente por su talla, por lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante, la capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. En donde lo busque, ahí lo encuentra. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. De Ligt trabajará junto a Lucas Hernández en la defensa. Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos. Savic trabajará junto a José María Jiménez en la defensa. Llorente saldrá con Carrasco por los extremos y Joao Félix formará con Antoine Griezmann en el ataque. Marino, ¿te acordás que el final de liga en el 2014 el Atlético contra el Barça del Tata? Bueno, ¿cómo no voy a acordar, Fernando? Un gran partido, digamos, de Willy Caballero. Tremenda la tajada. Después aparece Godín, marca de cabeza y 1-1. Y míralo cómo va, no lo detienen. ¡Lo tiene Joao Félix! ¡Puede ser! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima. Y esa pelota que termina en gol. Y acá seguimos con el partido 1-0. Nusser Mazraoui. De Ligt. Mazraoui. Sané, que quiere la pelota. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Ya no es más balón del Bayern Múnich. Pelota para Joao Félix. ¡Qué bien se demarca! Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. A ver, de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Nusser Mazraoui. Balón de Thomas Müller. Ahora tendrán que ir a buscarla. Alfonso Davies. Colenda, pelota, metió Griezmann, bárbaro principito. Esta falta le va a costar carísimo. Esto le va a costar una tarjeta amarilla. Para mí era más que roja, rojísimo. Thank you.
mirá la cara de alivio que tiene el arquero, impresionante, de la que le acaba de salvar el palo. La verdad que no hubiera sido una tranquilidad solamente para los jugadores, sino también para los que están sufriendo en la tribuna, si esa pelota llegaba a convertirse en gol. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! Busca uno en quien apoyarse. Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba y fallan en el último momento. Es increíble. Kimmich, Nusser, Masraoui, balón de Thomas Müller, Sané, circulando la pelota cerca del área, esto puede ser bueno. Tremendo pelotazo que ha metido. Y ahí va avanzando nomás. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¿Podéis creerlo, Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Al córner al área. Ha rechazado muy mal, aún hay peligro. Han recuperado bien y en zona de peligro. Acá la puede continuar el Bayern porque le han dado ventaja. Lucas Hernández. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Excelente bloqueo. Marcos Llorente con Dogbia. Se puede venir la contra, ojo. Manuel Neuer sin mayor esfuerzo. Thomas Müller. Masraoui. Kimmich. Ojito con Mané. ¡Se viene! ¡Le pegó! Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo. ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Se pueden abrir posibilidades acá. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hay carril para Thomas Müller. Esto es penal. Penal, está diciendo la referee. Esto puede empatar el partido. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Si anota, lo empata. ¡Gol! Penal igual vale.
bolas en el marcador, uno para cada uno. João Félix. Esta es una buena oportunidad. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Recuperó el Atleti. Ahora es el Atlético de Madrid al quien le toca atacar. Leon Goretzka. Alfonso David recibe. Matthijs de Ligt. Manuel Neuer. Leon Goretzka. La tiene Goretzka. Thomas Müller. Tuvo pelota en la entrada. Coque. Coque. Pelota para João Félix. Y ahí busca generar algo. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Este es el gol de nuevo, el gol que ha empatado las cosas. Liebe Fans, ein kurzer Hinweis. Der Getränkestand in Block 10 kann jetzt wieder genutzt werden. Wir danken herzlich für Ihre Geduld. Vielen Dank. Kimi. Coman. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Sané que quiere la pelota. Oportuno ese pase. Tapó bien ese centro. Se escapa la pelota. Habrá córner ahora y tiro de esquina. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Córner que no va a ningún lado. Se viene un tiro de esquina para el Atlético de Madrid. Preciso el córner de Yannick Ferreira que rescó. Este mal rechazo que está complicando todo. Controla João Félix. Esta no la falla. ¡Grande arquero! La tiene Müller. Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? Hay un tiro libre para el Bayern Múnich. Müller. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Ataca Goretzka. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar.
y saca la pelota hasta el otro costado. Nusser Mazraoui. Balón cargado de peligro. Se le fue afuera la pelota, increíble. Se viene y no deja de avanzar. Thomas Müller. Mazraoui. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Ataca Goretzka. Esa fue la intercepción. De Ligt. Mazraoui. Sadio Mané que controla la pelota. Mané, bueno, ahí avanza y se viene con algo que puede terminar bien. ¡Mané! Bien bloqueado eso. De Ligt. Coman. Ahí está Sadio Mané. Apenas desviado este disparo. Condogbia. Coque. Yannick Carrasco. Y ahí le quedó la pelota, hermanos. Lucas Hernández. Mazraoui. Toda esa pelota es de Thomas Müller. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Sube Coque y tiene apoyos. Carrasco. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Kimmich. Thomas Müller defiende bien para recuperarla. La lleva el Principito. Matthijs de Ligt. Leon Goretzka. El cuadro colchonero va a tener un tiro libre después de esta falta. Jeffrey Condogbia. Interceptado muy bien la pelota. Rodrigo de Paul. Griezmann. Interviene bien ahí para cortar. Alfonso Davies. Nusser Mazraoui. Balón de Kimmich. Leroy Sané.
Kimmich. Pase para Mané. ¡Va el bombazo! Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo. Nusser Mazraoui. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Y venían bien, pero les cortaron la jugada. Lucas Hernández. Nusser Mazraoui. Mazraoui. Esto será lateral. Ahí está Müller. Hizo uno y no contento, clavó otro. Qué manera de colocar la pelota, Marito. Ahí arriba la puso. Donde nadie la puede alcanzar. El esfuerzo del arquero no sirvió para nada. El partido por ahora 2 a 1. Ahí lo dejó sentado al rival. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. ¡Qué bien que ataja Neuer! Balón que se pierde por la banda. Juegan con las manos los colchoneros. Y ahí va el centro. Bien resuelta la jugada para el guardameta. Ya no es más balón del Bayern Múnich. Pero ahora Bayern lo está ganando una diferencia corta. Se acerca y el descanso. Es un partido que puede dar muchísima sorpresa, ¿eh? Ahora, en este descanso ya veremos cómo los técnicos hacen para resolver esos pequeños problemas que tienen, pero me parece que en el segundo tiempo vamos a tener mucha alternativa de gol y mucha acción también. Yannick Carrasco. Alfonso Davies. Alfonso Davies recibe. Mané. Recibió Lucas Hernández. De Ligt. Balón de Kimmich. Mazraoui. Müller que avanza sin problemas. Y ahí sacando bien el centro. Coque. Carrasco. Con la pelota Yannick Carrasco. Alfonso David recibe. Para Davies. Se escapa de su marca. A este chico no lo querés de cuñado. No te deja hacer nada en el área. Ahí la tiene Griezmann. Toda esa pelota es de Thomas Müller. Avance y con ayuda Müller. Bien salvado el balón.
Ahí va a meter el córner. ¡Grande Oblak al córner! Otro tiro de esquina más. Va la pelota desde el córner a la olla. Ya es córner, es cosa del pasado. Escapándose por el lateral de Roseni. Una muy buena tapada del arquero. Kimmich que cubre el córner. Tras el mal despeje sigue el peligro. Romántico momento este del fútbol cuando el arquero nos abraza la pelota. Sané. No da bien la pelota, Sané. Hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Interceptan bien la pelota. Ahí está. ¡El de Valente! Lo ha empatado el Atlético de Madrid. Bueno, señores, vemos la repetición de lo que no se tiene que hacer en defensa. Ese pase no se puede hacer de esa manera. El rival que consigue interceptar la jugada y se convierte en gol. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Lucas Hernández. Alfonso Davies recibe. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Bomber Davies. Salvador ahí en ese cruce. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. João Félix, jogador de mais. Cara, es un gran jugador, de verdad. Ahora sí que podemos decir que este es un equipo que hay que tenerle cuidado, ¿eh? Porque este jugador, en su rendimiento individual, sobresaliente. Y encima, el equipo lo acompaña. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Ahí está Sadio Mané. ¡Sané! ¡Sané! ¡Gol! Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tienen el marcador a su favor. La repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Mueve la pelota el Atlético de Madrid abajo ahora en el marcador. No hay manera que le quiten la pelota. Marcos Llorente avanza con ganas de crear peligro el cuadro del Atlético de Madrid. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner.
Buen córner de Yannick Carrasco. Buen despeje después del tiro de esquina. Será otro tiro de esquina. Tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Y lo que se viene es otro córner. Pasa la pelota en corto. Tiene la pelota atadita a los pies. Gran barrida ahora y saque de manos. Ha interceptado bien este jugador. Thomas Müller. A jugar al fútbol con las manos ahora. Thomas Müller. Terminó perdida la pelota. Buena posibilidad para una contra ahora. Esperando con la pelota una línea de pase. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Leroy Sané. Excelente como tapa. Müller. Pelota que controla Kimmich. Pelota muy fácil para Oblak. Leroy Sané. Este lo hace, lo tiene que hacer. Otra vez respondiendo Oblak. El disparo de Müller. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Gran posibilidad. Y sigue el juego. Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya tremendo balón que sacó. Nusser Masraoui. Balón de Thomas Müller. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Todos quieren ver el remate de Mané. ¡Se vino! Señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en proceso. Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Masraoui. Ahí va De Ligt. Lucas Hernández. Coman. Sadio Mané que controla la pelota. Manel, bueno, ahí avanza y se viene con algo que puede terminar bien. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Pelota que va al área con ganas. Qué malo hizo Marito, qué horrible despeje. Penal, penal.
¡En serio lo ha tapado! Bueno, le pegó muy mal, pero viene el arquero. Kimmich que cubre el córner. Ahora el peligro, no lo alejan. Se fue con todo a cortarlo. El Atlético favorecido por la ley de la ventaja. Pero al final sin ventaja. Silbato y tiro libre. Uy, de la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Y encima se ríe los del Bayern Múnich por tener mala pelota. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Ahora lo que tienen que hacer es levantar un muro. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Pelota para João Félix. ¡La tiene Griezmann! ¡Otra vez Neuer! ¡Gigantesco! ¡Gran atajada! A mover la banca el Atlético. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Míralo como despejó! ¡Con la chancla le pegó! ¡Se animó y le pegó! Muy buena tapada de este arquero. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Lo van a hacer en corto. Cortando muy bien el centro Lucas Hernández. El arco que toma la pelota como un imán. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Oh, para Davis! ¡Mare! ¿Salió ahí bien o son las manos? Ahí va a meter el córner. Saca la pelota después del córner. Ojito con Mané. Pelota muy fácil para Oblak. Y se quita la marca de encima. Ojito con Mané. No hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Corría. Ahí le pega. Lo salvó Neuer. Qué parado. Levanta la pelota. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? ¡Ahí está! ¡Mané! ¡Tararán! ¡Tararán! ¡De
definió como un maestro el portero, nada que hacer. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Reanudamos el partido, el Bayern, en esto que parece un partido de entrenamiento. No hay manera que le quiten la pelota. Griezmann. Ahí está el principito Griezmann para definir. Enorme mano. La verdad que la sacó, pero que muy bien. Bayern ha decidido hacer una modificación. Decide hacer el pase corto. Lo hace bien para tapar el centro. El cuadro colchonero va a tener un tiro libre después de esta falta. Se acerca al primer poste, pero el arquero supo anticipar bien. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Mazraoui. Sané. Toma Müller. Davis que pega en el medio. Ahí se termina la jugada. Koke. Tuvo pelota en la entrada. Leon Goretzka. Nusser Mazraoui. Excelente, quitó la pelota. Yannick Carrasco. Controla bien el disparo. Maravilloso lo de Carrasco con este centro. Se termina el peligro con esto. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. Muy cerca. Manuel Neuer sin mayor esfuerzo. Matthijs de Ligt. Upamecano. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Avanza con la bocha atada. Acá la puede continuar el Bayern porque le han dado ventaja. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Salió ahí bien a usar las manos! Es Kimmich el encargado de patear el córner. Ha cortado muy bien. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. ¡Sí!
Kimmich que cubre el córner. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Correa. Y sigue con la pelota. Sigue la acción del Atleti por la ventaja. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Córner que no va a ningún lado. Nusser Mazraoui. Goretzka con el balón. Hay opciones de contra. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Stefan Savic. Marcos Llorente. Hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Le va a ir a pegar Carrasco. Vaya atajada, sacado un penal que no era fácil. Buen córner de Yannick Carrasco. Muy pobre despeje. Buen ataque por el centro. Pero no logran seguir con el ataque. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Neuer que tapa, sigue la jugada. Va a reponer la pelota desde el costado. Yannick Carrasco. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Veníamos a ver buen fútbol y ¿quién lo puso? Sadio Mané. Ahí está la figura. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante, le pega de cualquier lado, es un espectáculo, Carlos. Thomas Müller. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Hay espacio suficiente para avanzar. La bola que ya no la tiene el Atleti. Alfonso Davies. Este es bueno, lo dejó atrás. Salvador entrada para quedarse con ella. Correa. Ahora es del Bayern. Ahí le van a llegar encima. Mané. Se le está dando el contrario, Mané.
se termina el partido y es momento de elogiar el trabajo que en cada una de sus líneas ha hecho este equipo, haciendo que la victoria de los locales sea incuestionable. Hoy el Bayern no ha tenido piedad de sus rivales, lo ha machacado, no solamente en juego, sino también en goles. Venía de posición irregular cuando recibe, bien levantada la bandera. Entra un suplente en el Bayern. Ángel Correa. Coque. Ha cortado el centro Upamecano. Alfonso Davies. Choupo-Moting. Avanza firme con el balón. Puste el segundo poste. Pegó en el palo. Müller. ¡Hola, qué grande! Y el balón que continúa. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Geoffrey Condogbia. Con la pelota, Yannick Carrasco. Pierde una pelota Griezmann. Tiene que tener cuidado de no perder la pelota. Otra vez la bocha cambia de dueño. Y hasta ahí llegó esta jugada. Esta puede ser buena para la contra. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Parecía buena, pero terminó horrible. Jiménez. Ahora Rodrigo de Paul. Geoffrey Condogbia. El pase a Carrasco. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Ahí está el principito Griezmann para definir. Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Alfonso Davies. Goretzka con el balón. De Ligt. Balón para Upamecano. Ahí está, aprovechando la victoria, manejando el balón con claridad, muy cerca del final del partido. Serge Gnabry. Balón para Upamecano. Dominan en la posesión con una tranquilidad brutal. Esta bocha de Griezmann. Marco Llorente. Dayot Upamecano. De Ligt con la bocha. Alfonso Davies. Matthijs De Ligt. Serge Gnabry. Brillante cambio de juego. Dayot Upamecano. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Coque. Pelota que busca Griezmann. Correa.
acá la puede continuar el Bayern porque le han dado ventaja. Ahí se viene Mané. Ojo que puede ser. Ahí le pega. ¡Oh! Y con esto me parece que ya estamos. Ya está todo listo. Se ha cocinado el arroz. 3 goles de diferencia. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar de pelín. Se escapó solo Mario con la... múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. No consigue robar el balón y será lateral. Thomas Müller, neu auf dem Feld, die Nummer 42, Musiala. Coque. Va para Marcos Llorente. Limpia entrada, gran elegancia. Toma el zapatazo. Movimiento aceptable del arquero. Kimmich que cubre el córner. Muy mal en el despeje, ojo. Chambito el arquero, lo dice, sí, salvador arquero. Pierde la bocha el Bayern. Correa. Angelito Correa. Gran manera de interceptarla, ojo que llevamos peligro. Kimmich. Kimmich. Impecable cómo se quedó con el número 5. Marco Llorente. El pase a Carrasco. Yannick Carrasco. Sigue buscando el lugar adecuado. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Bueno, la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular. No solamente que controlaron la pelota, sino que manejaron muy bien la cancha.